Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sexta clase que corresponde ya a sección número 2 de nuestra aula virtual. Estamos iniciando ya este día nuestra segunda semana, aunque estemos el día martes, pero recordémonos que nosotros vamos en la semana de martes a lunes. Y ya les había mencionado que ustedes tienen una gran ventaja porque tienen todavía el fin de semana para poder trabajar lo que corresponde a la sección y poder ir finalizando. Quiero pedirles las disculpas que no les he colocado el libro, pero déjenme decirles que hoy he pasado sin energía porque afuera de mi casa hay un transformador que se quemó. Y créanme que estuve a punto de suspender la clase porque hasta como a las 6:50 activaron nuevamente la corriente acá por mi casa. Entonces, ahora sí se voy a colocar el libro después de finalizar la sección. Ya lo tengo ahí, pero pido las disculpas del caso porque no he tenido en este caso pues corriente todo el día. Muy bien, miren, quiero pasar a presentarles nuestra aula virtual. Y quiero mencionarles que ya ustedes ya reconocen que para la sección número 2 y para la sección número 4, siempre van a tener para sección número 2 el examen de medio curso y en sección 4 pues nuestro examen final. Para esta semana incluimos 5 temas y de los 5 temas deben de ir realizando las preguntas que se encuentran cortas dentro de cada uno de los temas. Y además de eso, el examen de medio curso que deben de realizar. Pido por favor a cada uno de ustedes que puedan ir ya trabajando. Tengo a bastantes que no me están trabajando el aula virtual. No sé si será porque no han ingresado o es porque han tenido problemas técnicos. Lo desconozco porque no nos han comentado nada en el grupo. Entonces, de mi parte, yo puedo ir viendo el progreso de todos ustedes por ser su instructora. Pero pedirles, por favor, veo unos que tienen la sección número 1 sin nada de información, o sea, no han hecho nada. Y veo, en este caso, otros que lo único que hacen es que han ido contestando el foro que les voy colocando todos los días. Y otros, en este caso, pues llevan un porcentaje bajo y se me han ido hasta otras secciones a visualizar donde tienen una ponderación. Ustedes ya conocen cómo se va trabajando, entonces les pido por favor que vayan trabajando en orden. Eso les va a ayudar mucho a ir reconociendo. No se me vayan solamente por ver, sino que si les van a entrar, por ejemplo, a sección número 3, es porque ustedes van a leer el material que se encuentra ahí. Entonces, eso es de suma importancia. También otro algo que también quiero mencionarles, y ustedes lo saben también, es que tu cámara debe de estar encendida en toda la clase. No podemos tener cámara apagada porque es algo que INSAFOR les nos pide, que en la clase pues, se mantenga en este caso las cámaras acá encendidas. Esto es importante que pues, todos pues, tengan en este caso, pues si tienen algún problema, y no pueden encender su cámara con gusto. Ustedes me dicen acá por medio del chat en privado y no hay ningún problema. Una, dos clases que ustedes estén con la cámara apagada, se considera porque podemos llegar a tener algún inconveniente, pero si no en todas las clases, porque acá es como que me dejan a mí solita y solamente siempre entre dos, tres o cuatro mantienen en este caso siempre lo que es la cámara encendida. Ustedes pueden ver la sesión y aparecen limpio. Quiere decir que no se visualizan, pero en parte sí los estoy visualizando a todos. Entonces es importante que me hagan el gran favor de poder encender siempre sus cámaras para saber que ustedes pues, están acá conectados y viendo lo que sería la clase. Entonces ahora, miren, nos toca nuestro primer tema de sección número 2, que es la función buscar. Esta función la podemos trabajar de dos formas y acá creo que nos vamos a remontar mucho a lo que sería las versiones 97-2003,
donde no existía la función buscar V y la función buscar H, sino que solamente teníamos para poder trabajar la función buscar. Sé que ya es una función que no se destaca mucho en la parte de poder trabajar, ya que hoy en día tenemos la función buscar H y buscar V que la vamos a seguir viendo en el transcurso de la semana, pero es importante que ustedes puedan ver la forma de poder trabajar si tal vez nunca habían trabajado en este caso con ella. La podemos trabajar de dos formas, como vectorial y en este caso como matriz. Ya ustedes han visualizado en el aula virtual y ahora yo voy a ir destacando mucho la información y es por eso que también quiero invitarlos a que vayan a ver en el aula virtual los videos donde la maestra explica. Porque de ellos igualmente voy a retomar esos ejercicios, además de los que yo traigo, para que ustedes igualmente puedan ver otra forma de poderlo trabajar. Y que así ustedes pues vayan realizando comparaciones y a la hora que vean el video también ustedes pues tengan otras formas de poderlo hacer. O igual, ¿verdad? Si ustedes traen otras formas, además de las que yo les enseño acá, porque recuerden que podemos trabajar según, en este caso, la lógica que nosotros entendamos del ejercicio, pues de diferentes formas poder realizar cada uno de los ejercicios, tanto como los que yo les traigo, como los que ustedes en este caso lo van a hacer. Igualmente, ahora con el libro que les voy a colocar, que es lo que me van a trabajar en la semana y que me lo van a presentar hasta el día lunes, si ustedes así lo quieren, también ustedes ahí me van a enseñar. Yo les he enseñado de diferentes formas, pero igualmente, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes construyen. Lo importante es que sea la respuesta correcta. Eso es lo importante, que sea la respuesta correcta sobre el ejercicio que les voy a colocar. En algunos van a ser iguales a lo que hemos hecho acá, porque no es lo mismo que usted esté viendo a que ya lo esté realizando. Entonces, pero no se preocupen que ahora sí les voy a estar colocando después de la clase el libro en el grupo de WhatsApp. Además de eso, recuerden que tenemos un foro para la clase de este día. Ya se los voy a colocar ahí en la medida que vayamos en nuestro tiempo. Les voy a colocar la pregunta que les traigo para este día. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de esto voy a pasar lista. Recuérdense que pueden levantar su mano, contestarme por el chat o activar su micrófono. Aleida Tatiana Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ana Elizabeth López. Presente. Gracias. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Carmen María Faveiro. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, gracias. Presente. Buenas noches, gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Eber Campos. Presente, maestra. Buenas noches, gracias. Jocelyn Angélica Stea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. María, presente. Gracias, María Altagracia Chica. Aleida, sí, discúlpeme, tiene toda la razón. Permítame, ya con gusto ya la voy a apoyar. María Altagracia Chica. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Y Tatiana Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Gracias, muy amable, Tatiana. Tania, perdón, Tania. Rubén, sí, ya lo tengo acá. Permítame.
Aleida, ¿no me hace un favor de colocarme nuevamente su cuenta de correo? Lo voy a hacer de mi parte. Hágame el favor de colocarme. Colóquenme la cuenta y yo con gusto ahorita le voy a colocar el mensaje. Aunque de mi parte, yo se lo voy a colocar según como me llega el mensaje a mí. No sé si a usted va a ser diferente, pero al final usted va a poder ingresar con sus datos, con su usuario y con su contraseña que le han dado. Pero yo creo que son los mismos enlaces para poder entrar. Muy bien. Quiero ver dónde no me han ingresado. Muy bien, Irene, paso nuevamente acá. Estamos en la sesión número 6, el tiempo está pasando bastante rápido. Yo creo que ya casi dentro de 3 semanas ya van a estar ustedes también incorporándose a Excel Avanzado. Vean que son solamente pues 4 semanas que incluye cada uno de los módulos. Presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, vamos a trabajar el foro de el día de ayer, creo que nos pasamos de tiempo, pero lo importante es que estamos aprendiendo. Creo que estos minutos adicionales pues les ayuda también a ustedes a poder comprender para los que no les había quedado claro. Hoy voy a tratar de despacharlos, como dicen acá en la virtualidad, exactamente pues a las 9 puntos que nos quedan. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. En este caso, miren, la función buscar, como la misma palabra lo dice, nos busca, en este caso, información de una forma, quiero comentarles, simple. Pero acá seguimos utilizando referencias en la medida que nosotros vamos volviendo más complejo la búsqueda que nosotros queremos. Entonces, vamos a analizar de la forma simple en que la mayoría puede utilizar, en este caso, la función. Y eso es cuando nosotros destacamos una celda. Y acá en esta celda, y por eso voy a retomar, en este caso, pues, el ejercicio que ustedes han visualizado en el aula virtual, ya que lo podemos hacer de diferente forma. Y acá es donde yo quiero, miren, que ustedes vayan incluyendo esas otras formas en las cuales nosotros podemos trabajar cuando tenemos un ejercicio. Ahora pasamos a otra etapa. Muy bien. A mí me presentan un libro de Excel. Y me dicen, Vanessa, acá está este libro, quiero que por favor vayan incluyendo esto y me dicen todo lo que quieren que incluya. Pero ya trabajaron esta parte. Y desde el momento que me dicen, si tú la quieres cambiar, hazlo. Estás en todo tu derecho. Si pensás que lo podemos hacer más fácil. Entonces, acá ya venimos nosotros. Y ya que nos dan esa potestad, quiere decir que nosotros vamos a ir encontrando de la forma, porque ya aquí ya va a ser la lógica como yo lo entiendo. Nuevamente vuelvo a decirles, yo jamás voy a pelear con alguien en Excel que me diga, mire, de la forma que usted lo está haciendo es más complicada, yo tengo otra forma. ¡Excelente! Acá estamos para poder aprender, y si yo también aprendo de otras personas, para mí eso es enriquecedor, porque entonces me ayuda a poder utilizarlo. Y lo que tal vez yo venía realizando, que para mí era correcto, puedo, en este caso, implementarlo mejor. Y eso es beneficio para nosotros siempre. Entonces, miren, vamos a comenzar con la parte de la teoría. Dice que la función buscar, hay 2 formas de utilizar buscar, de forma vectorial, que quiere decir que tenemos la celda a la cual estamos buscando y los valores para encontrar. Y de la forma, en este caso, de matriz, en donde nosotros queremos adicional, en este caso, otra búsqueda sobre la celda que nosotros tenemos destacada. Dice que la forma vectorial utiliza esta fórmula de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Gracias, Aleida. Ahorita acá voy a copiar. Permítanme.
Ya con gusto. Ya se bendiga. Muy bien. Entonces, decía acá, use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje en este caso, por ejemplo, hasta la fila número 3. La sintaxis para la función buscar, yo me recuerdo que en la versión 2016, cuando fue, en este caso, pues, que venía esa nueva versión de Office, cuando queríamos, por ejemplo, colocar la función buscar, me determinaba y me decía, había un cuadro que me aparecía, porque recuérdense que ya con esa versión ya entramos a OneDrive, y ya en este caso Office entró ya a la manera como de la virtualidad, ya para lo que es este Office. Entonces, me recuerdo que decía un apartado. Ah, bueno, y esto se destacaba mucho porque para las versiones, en este caso 2010 o 2013, usted no podía tener la licencia o que en este caso pues no estaba, y aún así podía utilizarlo y no aparecía absolutamente nada, creo que solamente una franja roja. Pero para la versión 2016 no, porque habían muchas opciones que no podíamos utilizar, o sea, y de ahí pues hubo cambio, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que cuando inició la versión 2016, que la queríamos tener ya en nuestra computadora, al utilizar esta función me decía Excel en un cuadro. Existe ya la función buscar H y la función buscar V. Puedes utilizar esa función. Yo no me recuerdo si ahora en esta versión que tengo me aparece, pero entonces decía, puedes utilizar estas funciones que te van a ayudar mejor. Algo así, parafraseando en este caso el texto que me aparecí. Y es por esto, porque para esta función, pensemos que no existe la función buscar o buscar H, en la cual me destaca columnas o me destaca en este caso filas. Entonces acá no. Acá es como que incluyamos esas dos funciones que, si ustedes ya las han trabajado, y si no, pues las vamos a ver entre el día de mañana y el día jueves, cómo poderlas trabajar. Pero entonces acá lo que hace es incluir las dos acciones. Si no lo trabajamos de una forma correcta, podemos también llegar a cometer error, porque la función, o en este caso la función buscar, que me voy a centralizar en esta función para no seguirles hablando de las otras, ella tiene un orden que debemos de seguir. Y ese orden es que toda vez que nosotros realicemos una búsqueda, debe de estar al inicio la búsqueda que nosotros estamos haciendo. En este caso, se destaca la columna de donde se encuentra la información. Importante, porque de lo contrario, en este caso, pues nos va a tirar lo que sería un error. Y no vamos a encontrar el resultado que nosotros queremos. Entonces, es importante saber qué es lo que vamos a buscar para que al encontrarnos sea la respuesta correcta que nosotros queremos. Entonces, quiero pasar acá a compartirle en mi libro de Excel, creo que acá está. Me dicen si lo pueden visualizar, por favor, que te digo un poco lento el internet. Y entonces cuesta que pase a vista. Sí, muy bien. Creo que ya. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, miren, yo tengo acá este cuadro que he tratado de poderlo crear de diferentes formas para que ustedes puedan ver de la manera en que nosotros podemos llegar a utilizar este ejercicio que ustedes igualmente encuentran en el aula virtual. Y es por eso que quiero iniciar acá, para que ustedes pues, puedan destacar también lo que han visto y de otras formas que nosotros podemos trabajar. Porque todo vamos a función de que las acciones las hagamos rápido. Y entonces, inicio acá, miren. Nosotros tenemos un código. Y vean que este es el que nosotros vamos a encontrar acá al lado izquierdo. Entonces, me pide acá que busque el artículo es y que también el precio del artículo. Siempre y cuando nosotros vayamos a buscar, en este caso, uno.
olvidémonos de las referencias. Porque entonces eso quiere decir, para este ejercicio, por ejemplo, de que en una celda nosotros podemos venir acá y cambiar manualmente, aunque ya quiero que vayan pensando de qué otra forma yo puedo colocar ahí esa información de otra forma diferente y no que estar digitando, empiecen a pensar ya. Y que automáticamente acá, porque solamente es una vez que voy a realizar la acción, entonces automáticamente yo voy a tener acá el resultado que yo quiero. Yo voy a igualar acá, voy a colocar en este caso la función buscar. Vean que ya me aparece acá. Voy a dar en este caso doble clic. Y acá miren. Me dice buscar valor buscado, vector de comparación, vector de resultado, buscar y en este caso valor buscado matriz. Acá podemos llegar a tener como una confusión porque ya esta función, porque incluye en este caso la dos de V y de H, o así se incluía cuando nosotros pues, no conocíamos las otras dos, nosotros debemos de saber qué es lo que nosotros necesitamos para saber en este caso la que vamos a utilizar. Entonces acá miren lo que hace en este caso o lo que destaca Excel es poder encontrar lo que sería el artículo que regiere el código A002. Podría ser A003, A001 y así cualquiera de los que pero vamos a trabajarlo de dos formas diferentes para que ustedes puedan. La que ya ustedes visualizaron y acá dos formas diferentes que podemos en este caso realizar. Entonces ya que tengo acá, lo que voy a irme acá es a la celda que se encuentra acá arriba, que sería en este caso el valor a buscar. Voy a colocar para mi separación, recuerden siempre visualizar en la sintaxis que nos da, si sería coma, que es para su caso, en mi caso sería punto y coma. Ahora voy a utilizar en este caso o a seleccionar el rango de celda. ¿Cuál sería el rango de celdas que yo voy a seleccionar? Ya que estoy buscando en este caso el artículo. ¿Qué es lo que me destaca la celda M9? Sería en este caso seleccionando desde la celda donde se encuentra el nombre de mi encabezado o solamente sería la información que se encuentra acá. Para los que ya vieron el video, ¿qué es lo que selecciona en este caso la docente? ¿O no lo han visto? Hola, ¿están por ahí? Ajá. Vale, muy bien. Vamos a ver qué me dicen acá. A Rubén dice que no lo ha visto. Vale. Entonces, voy a continuar acá explicando. En el video tutorial, solamente seleccionan, en este caso, los artículos. Pero yo quiero decirles algo. No es que esté malo, está bien. Recuérdense que acá es la sintaxis en cómo nosotros la comprendamos y entendamos y al final nosotros tenemos el resultado. Pero yo sigo insistiendo en mi caso para poderles explicar que los encabezados dentro de Excel son importantes. Y entonces, acá, yo voy a seleccionarlo de esta manera. Y ya que tengo en este caso el vector de comparación, al darle Enter acá, no sé por qué me tira error, N8, J en este caso. Acá. Sí, ya sé por qué me tira. Estoy limitando. Eso porque me tira. ¿Por qué me tira acá?
No sé si por la versión que tengo me va a tirar a hacer algo. Voy a colocar este. Vamos a ver por qué no está teniendo un cargador. A hacer un segundo. Vamos a ver. Déjenme ver acá. Ah, ya. Creo que tiene que escoger todo. Sí, tiene razón. Acá está. Es que algo así le di a la docente, pero me lo perdí un poquito. No, tiene razón. Sí, yo me había confundido acá. Sí, ahí está. Sí, porque si no, lo va a encontrar él, en este caso el código, y en este caso yo lo que ando buscando es el artículo. No puedo solamente seleccionar el artículo porque estoy destacando ahorita el valor de comparación. En este caso como matriz, y por eso es que me aparece de esta manera. Perdón, sí, tiene razón, yo me había confundido acá. Entonces, miren, acá tengo la función en la cual al seleccionarlo, automáticamente desde I7 hasta J, en este caso 17, automáticamente yo tengo acá el artículo que quiero, que sería acá pantalla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero el artículo A004? Acá, A004. Automáticamente, en este caso, miren, me va a ir colocando la referencia de lo que yo vaya colocando acá. A001. No me tira. Vamos a ver acá. A002. Sí. Vamos a ver acá. Eso es lo que yo quiero que vayan viendo. A00. A005. A005. Ahí está. Fíjense, por favor, acá, miren, esta es la forma en la cual al irlo realizando de esta manera podemos llegar también a que nos pueda producir en este caso un error. Voy a irme con el precio del artículo para poder en este caso encontrar. Voy a igualar, en este caso voy a colocar la función buscar. Vuelvo a seleccionar la celda que se encuentra arriba. Voy a colocar punto y coma. Y ahora, miren, voy a destacar. Los rangos no se encuentran a la par. Y entonces no voy a seleccionarlos todos, sino que lo voy a hacer de la otra manera. En este caso, voy a seleccionar punto y coma. Y voy a seleccionar el precio porque eso es lo que me está pidiendo. Sería I y sería en este caso K. Voy a cerrar paréntesis. Y se encuentra lo que sería el precio. Si, por ejemplo, yo coloco A009, entonces ahí va a aparecer por bata y el precio, que en este caso sería 20. Yo quiero que ustedes vean que esta acción que yo estoy haciendo en este momento, debo de ir digitando lo que sería el código que requiero para que así automáticamente yo estoy obteniendo el resultado. Pero al hacerlo de esta manera, trabajando en este caso con la función buscar e ir colocando cada uno de los códigos, acá yo los estoy observando. Y entonces, aunque yo me fuera hacia abajo y yo tuviera 1000 códigos, tendría que ir a buscar el código que quiero, que representa el artículo, para poderlo colocar acá. Y eso, al hacerlo de esta manera, aunque mi cuadro se vea bonito, aunque yo lo esté destacando, no lo estoy haciendo de una forma correcta. Porque entonces eso quiere decir que, aunque estoy utilizando una función que me está haciendo una búsqueda, al final yo tengo que estar digitando acá para obtener el resultado que yo quiero. Entonces yo debo de pensar una manera que me siga funcionando y que me encuentre el artículo y el precio, pero que esta celda poderla destacar diferente.
¿qué tendría que hacer yo acá para que me puedan aparecer todos estos códigos que se encuentran y que automáticamente me da el resultado que yo quiero? ¿Qué debo de hacer? ¿Hacer una lista desplegable? Así es. Vamos a realizar en este caso, miren, para que si nosotros llegáramos a no colocar en este caso el código, nos va a tirar este error. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero que me aparezca este error. Y ya les voy a decir una forma, si no nos alcanza el tiempo ese día, mañana les voy a seguir explicando una forma para que cuando nosotros, por ejemplo, para estas funciones de buscar, no nos aparezcan estos errores porque en la celda no se encuentra un código, en este caso, a encontrar. Entonces acá yo voy a hacer una validación que ya ustedes la conocen perfectamente, que sería una de lista. No la tengo acá, entonces voy a igualar y voy a seleccionar acá todo y voy a dar a aceptar. Yo quiero que vean que automáticamente con él yo estoy destacando ya todo. Pónganse a imaginar que acá tuviéramos 1000 datos. Entonces eso quiere decir que automáticamente yo voy a obtener el resultado que yo quiero. Búscame el código, por ejemplo, A40. Si este código, por ejemplo, se dieron cuenta que yo estaba aquí digitando y entonces los números no los encontraba y coloqué otro. Pero acá no va a haber error, porque los códigos ya los tenemos acá. Y entonces eso quiere decir que cada vez que nosotros vayamos colocando un código diferente, automáticamente nosotros vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces vean que acá, mire, ya hicimos un cambio diferente de lo que nosotros tenemos acá o de lo que ya habíamos visto, y que automáticamente al seleccionar el último, por ejemplo, nosotros estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ya en una empresa, al ir buscando lo que nos está pidiendo el cliente, nosotros podemos ir trabajando, y he visto muchas empresas trabajando con Excel de esta manera, en la cual lo buscan, ya tiene allí en este caso las celdas o la función que requiere para obtener el resultado. Que automáticamente, si nosotros llegáramos a tener que una lista de 1000 códigos, podemos digitarlo porque igualmente una validación me permite, siempre y cuando se encuentre dentro de la selección de rango que yo tengo, o poderlo en este caso colocar de esta manera como se encuentra. ¿Queda claro esta forma de poderlo trabajar o tienen alguna cosa? Hola. Disculpe, ¿podría repetir cómo hacer la lista? Ah, sí, muy bien, con gusto. Gracias. Con gusto. Voy a colocar acá un color para poder destacar. Seleccionamos la celda, nos vamos para la pestaña de datos y tenemos acá validación. En esto que ya ustedes ya saben de este tema, lo único que hice es ir a la opción de lista, porque no la tengo guardada, voy a igualar y voy a seleccionar la lista de los códigos solamente. Y al darle a aceptar, ya me aparecen acá todos los códigos de la selección de rango que yo tengo. También ya ustedes ya saben que puedo ir a guardarlo con un nombre de rango, mandarlo a llamar dentro de la validación y estamos también obteniendo resultados que nosotros queremos. ¿No sé si queda claro? Sí, sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, esta sería en este caso el resultado. ¿Por qué no me da el de cambio? Ya voy a abrir. Este sería en este caso el resultado que nosotros estamos obteniendo acá. Pero ahora quiero mencionarles que igualmente nosotros lo podemos trabajar de otra forma diferente. ¿Qué pasa si dentro de acá yo tengo en este caso, miren, los códigos, y entonces lo que me está pidiendo es buscar el artículo de todos estos códigos? Acá es diferente, porque lo que quiero destacar acá es encontrar en este caso el artículo que necesito
sobre los códigos que me han dado acá. Yo los he colocado acá en orden, pero igualmente pueden estar acá desordenados para obtener el resultado que nos quieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Miren, cuando ya cambia y entonces nosotros requerimos obtener el artículo de todos los códigos que se encuentran acá. Yo voy a igualar, voy a colocar la función buscar y entonces acá, para poder crear en este caso la función con la sintaxis que me dice, voy a seleccionar en este caso lo que sería la primera C. Voy a colocar punto y coma. Y entonces acá, ¿qué voy a realizar yo acá? ¿Qué debo de seleccionar en este momento? ¿Qué voy a, trabajándolo con valor buscado de vector de comparación, cuál sería la columna que voy a seleccionar en este momento? Artículo. ¿Sería él? No, artículo no. ¿Cuál? Sería los códigos, que va a ser el vector de comparación con la celda que tengo acá. ¿Sí? Punto y coma. Y entonces ahora, ¿cuál sería el vector de resultado que necesito en esa celda? No. Ahora sería el artículo. Sería en este caso acá el artículo. ¿Sí? Permítanme, vamos a ver. Artículo. Muy bien. Voy a realizar acá un cambio. Miren, antes que se me olvide, voy a realizar un cambio. Necesitamos en este caso acá códigos, punto y coma, y voy a necesitar en este caso el artículo. Ya le voy a explicar algo. Sí, eso sería lo todo. Le voy a dar enter acá y vean que me acaba de salir este resultado. Acá tengo la función buscar y tengo en este caso destacado lo que sería el código y tengo destacado en este caso lo que sería el artículo. ¿Qué creen que ha pasado acá? ¿Por qué creen que me da, en este caso, error? Porque no se seleccionó el nombre de la celda, que es código y artículo. Acá, exacto. Debo de seleccionar acá la celda, colocar punto y coma. Nuevamente, quiero ver si me destaca. Sí, ahí está I8. Entonces acá, ahora sí, ¿verdad? Ya tengo ahí, en este caso, lo que sería camisa. Pero si yo desplazo para abajo a 02 pantalón, tengo en este caso acá blusa, tengo jeans, tengo camiseta, tengo pants, zapatos, gorra y en este caso calcetín. Subo acá y 17 con J, en este caso, y 8, J8. Y 9 y así sucesivamente me va bajando hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo ahora acá requiero el código A001? Me tira error. ¿Qué pasa si yo acá quiero el código A002? Me va a tirar error. Para que estas acciones no nos sucedan dentro de una función en el cual hemos desplazado para abajo y pueda suceder que a nosotros nos den un orden, pero acá en su momento quieran colocar en este caso otro código porque cambió, porque andamos buscando en este caso una misma información, debemos de destacar desde el inicio esto acá, absoluto. Y de esta manera, cuando nosotros desplazamos hacia abajo, y acá, perdón, me faltó un absoluto. Entonces, acá, cuando nosotros desplazamos para abajo, ya no va a haber error. Porque quiere decir que nosotros le estamos diciendo que esa información que se encuentra acá, automáticamente
automáticamente va a tener que estar en toda la celda, independientemente que volvamos a colocar en este caso un mismo código, otro código de los que se encuentran arriba, porque recuerde que es lo que está haciendo desplazando para abajo. Por haber ido desplazando para abajo, fue dejando una fila, pero no importa porque al final cumplió con la última que se encuentra acá. Pero cuando nosotros lo volvemos ya absoluto, en este caso esta celda relativa, porque yo necesito que desplace para abajo, va manteniendo en este caso el resultado que yo quiero. Pueden ir viendo en este caso la comparación de la diferencia de poder trabajar con esta función de diferente forma. Solamente quiero acá arreglar algo. Ahí está. Queda claro la forma de poderlo trabajar tanto como validación en este caso de lista, como cuando nosotros trabajamos en este caso acá lo que sería la celda. ¿O tienen en este caso una pregunta? ¿Hola? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien, miren. Esta función, como lo decía la teoría, era muy práctica en sus tiempos en la versión, en este caso de 97-2003, y aún así en la versión, en este caso, de 2010. Pero cuando nosotros trabajamos con esta función, hay que saber, en este caso, la selección. O sea, recuerden que les acabo de decir, y no quiero llegarlos a confundir, que es importante cuando nosotros, en este caso, seleccionamos desde la primera celda que se encuentra acá. Pero lo que hace cuando nosotros hacemos la selección, y esto era lo que les quería explicar, es que siempre nos van a dar todos hacia abajo, pero vamos a tener un error en la primera porque es la selección que nosotros hemos hecho. Porque está tomando en cuenta esta celda para esta función. Ya ustedes van a ver para las otras funciones que vamos viendo los otros días, no va a suceder eso. Pero específicamente para esta función, ya recordándome, debemos en este caso de seleccionar solamente para la primera celda. Cuando nosotros andamos buscando la información, nos va a tirar error porque esta es la que nos va a destacar. Y no en este caso la siguiente, aunque no tendría que tener nada de lo único, porque al final, al colocar el código, ese es el que nos da acá. Pero sí, ella presenta en este caso esa dificultad y es por eso que se hace esa selección. No en todo, créanme que no en todo. Pero, por ejemplo, para este ejercicio, al colocar, por ejemplo, la primera, para esta acción que estoy haciendo ahorita y colocar en este caso una validación, acá sí ahora me representa todo, igual como acá. Hemos hecho lo mismo. La diferencia es que ahora tenemos códigos que vamos a arrastrar hacia abajo y al final, pues, lo que nosotros queremos destacar es este resultado que nosotros queremos sacar. ¿Qué pasa ahora acá? Miren, yo necesito el resultado y que me aparezca acá el color verde, que es el color que yo tengo en este caso acá en la celda. Si yo igualo y coloco la función buscar, ¿qué debo de seleccionar en este momento si no tengo ninguna celda para poder, en este caso, encontrar el valor buscado? Si lo quiero verde, ¿cuál sería la celda que debo de ir a seleccionar? La celda verde. Yo quiero el resultado. Ajá. De la frecuencia, del color verde. ¿Cuál sería? Se tendría que poner la frecuencia. Entonces, ¿qué celda debo de seleccionar entre la frecuencia? B11. Ajá. Otra forma de poderlo trabajar en este caso, esta función. Muy bien. Colocamos punto y coma. ¿Y cuál sería en este caso el que vamos a seleccionar?
¿Debo de seleccionar todo el rango o solo debo de seleccionar el rango de la columna D? Para mí sería todo el rango. ¿Sería columna B y C? Sí. ¿No oye? No, solo la C. Sí, porque le dije que yo necesitaba resultado de la frecuencia. Vean lo que les estoy diciendo y en este caso resultado que nosotros queremos acá. ¿Sí? Y entonces, si yo doy enter acá, ahí está. Fíjense. ¿Qué pasa si ahora yo quiero que diga acá verde? Ahora sí, ¿qué cambio hago acá si quiero que aparezca verde? Se tendría que apagar todo el rango. Ahora sí, ¿verdad? Y entonces ahora cuando le dé enter, aparece verde. Uh-huh. ¿Ven la diferencia? Uh-huh. ¿De cómo poder utilizar? Quiero que ustedes sí vayan comparando. Sé que es una función que ya te destaca la función buscar H y buscar V, pero igualmente hay que recordar. Hasta yo estoy igualmente recordando porque es una función que de repente la podemos llegar a utilizar, pero ella, por ser una función como que estamos incluyendo las dos, hay muchas formas de poderla en este caso utilizar. Y entonces acá, miren, destaco otra forma de poderlo en este caso trabajar. ¿Queda claro esta otra forma de poderlo utilizar? Sí, gracias. Bien. Acá tenía más ejercicios, pero el tiempo en verdad se nos hace bastante cortos. Entonces, yo quiero pasar acá con otro ejercicio, que sería este que se encuentra acá, miren. Acá, importante, debemos de saber en qué momento Excel busca o la columna o en este caso la fila. Dos, con este ejercicio van a comprender que no siempre con la información que tenemos va a pegar exactamente. Yo tengo ganadores, el nombre de los ganadores y los puntos acumulados que son 600, 1900, 2100, 500 y 4050. Y tengo la lista de premios que corresponde a puntos acumulados. Si él tiene 500, va a tener una camisa polo. Y va a tener una camisa polo como premio si tiene puntos desde 500 hasta 999. Acá no tengo 999. Si él tiene 1000 puntos, se va a ganar un celular LG. Pero un celular LG se lo va a ganar todo aquel que tenga puntos acumulados desde 1000 hasta 1999. El que tenga acumulado 2000 puntos se va a ganar una tablet. Pero si llega a tener hasta 3999 puntos, entonces él va a seguirse ganando una tablet. Yo no tengo 3999 puntos acá. Y si tiene 4000, se va a ganar una netbook. ¿Qué es una netbook? Ustedes saben qué es una netbook. Como una laptop. Es una, a la que ustedes le llaman mini laptop, así es. Pero la palabra correcta es netbook. Muchos la conocen como mini laptop, pero no. Ese es el nombre que nosotros le damos porque la vemos mini. Pero el nombre correcto es una netbook. O sea, que se va a ganar en este caso una laptop. Y se la va a ganar el que tenga 4000 puntos y de ahí puede tener 5000, 6000, puede haber acumulado 7000, pero acá ya lo dejo abierto. Siempre y cuando tenga de 4000, él va a ganar una net. Fíjense, otra forma de poder trabajar. Entonces, ahora miren, vamos a trabajar acá, en este caso la función. Igualo, buscar. ¿Cuál sería la celda que voy a seleccionar en este momento?
¿Cuál sería? B4. No. C10, bueno, todo el rango de la columna C. Ahorita vamos a colocar el valor buscado, que sería C10, ¿verdad? Muy bien. Hoy voy a colocar punto y coma. ¿Cuál sería, en este caso ahorita, el vector de comparación? ¿Cuál sería? Ajá. Sería este que se encuentra acá. ¿Y qué tengo que hacer con él? Tengo que volverlo absoluto automáticamente porque ya comprendieron en el ejercicio anterior. Punto y coma. ¿Cuál es la otra selección que voy a hacer? ¿De qué columna? Premios. ¿Premio? Acá. Y miren, automáticamente F4 para volverlo absoluto. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Y quiero que vean otra forma. Tiene que estar el código exactamente como se encuentra ahí. Acá lo vamos a descubrir. Quiere decir que cuando yo desplace para abajo me tiene que dar todos los resultados que yo quiero. Una camisa polo, tengo entre 500 y 600 una camisa polo. Una tablet tiene 2100. 900 porque no cumple a 1000, tiene una camisa polo. Y si tiene 1000, entonces tiene un celular aquí. Puedo ir cambiando los puntos acumulados y él va a destacarme qué es lo que me va a encontrar. No específicamente un código, exactamente esa va a ser, en este caso, la búsqueda y eso no. Porque es una función que se fusionaba para las dos opciones de columna o fila. Igualmente podemos crear una comparación y obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro la forma de poder trabajar de esta otra forma la función buscar? Maestra, tengo una consulta. Sí, dígame. ¿Esa función solo la podemos ocupar con dos columnas o podemos ocuparla con más? Ahí va a ser, en este caso, por ejemplo, acá lo hemos ocupado de dos columnas. ¿Por qué? Porque la sintaxis es la que nos va a dar qué es lo que nosotros queremos. ¿Y qué nos da ella? Comparación y, en este caso, el resultado. Podemos tener dos columnas con dos resultados diferentes para obtener, en este caso, de una celda específica, creo que no, ¿verdad? Necesitamos una comparación de la celda que estamos destacando en el valor buscado y necesitamos, en este caso, el resultado que nosotros queremos. Y porque Excel trabaja sobre columna o, en este caso, en filas, es ahí donde nos va a encontrar, ya sea que nosotros tengamos un rango de comparación o podría ser en este caso una C. Pero para esta función debemos de tener solamente un valor buscado, un vector en este caso que es el que va a comparar según los puntos y en este caso el vector de resultado, lo que nosotros queremos obtener dentro de la C, que puede ser ya sea como matriz, como lo acabamos de ver ahorita, en la misma columna donde tenemos el valor buscado, en esa misma columna podemos obtener ese mismo resultado. O, dependiendo de la información que nosotros tenemos ahí, lo que queramos en este caso como resultado, eso es lo que vamos a obtener. Lo que sí podemos hacer es cambiar. Ya no quiero premios obtenidos, sino que puede haber otra columna con otra información. Y entonces ahí sí se puede ir destacando para obtener lo que es el resultado. ¿Por qué? Porque la misma sintaxis, al colocarme dentro de lo que serían las celdas acá, por ejemplo, miren, voy a colocar acá, me da esto. Quiere decir que podría, tal vez, viéndolo acá, poder crear como una anidación, pero al final yo lo que necesito es solamente un resultado, porque si ustedes no me destacan más.
sino que me destaca solamente la comparación y el resultado que nosotros queremos obtener. Eso es lo que hace la función buscar. ¿Queda claro? Sí, ok. O sea que supongamos que si yo tuviera en otra columna que dijera una camisa polo y la otra columna dijera un color, por ejemplo, verde, amarillo o rojo, no podría el resultado no. Buscar dar los tres, dar toda la fila completa. Dos resultados no podemos. Dos resultados no podemos obtenerlo si no se destaca en este caso una celda, porque Excel eso hace. Recordémonos que una celda es ella, o sea que cada celda es independiente. Y por ser independiente, eso es lo que Excel va a buscar. Esa celda independiente para obtener el resultado que nosotros queremos. Y por eso es que estas funciones se basan en columna o en fila. Eso es lo que hace esta función. Buscarme o la columna o la fila para obtener el resultado. La información que tengo en la fila, entonces voy a obtener el resultado que yo quiero. Y si la información se destaca en toda la columna, ahí es donde yo voy a obtener el resultado. Porque por eso venimos que cada una de las celdas es independiente. No podemos mezclar porque entonces no vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. En una misma celda, sí. Una camisa, no sé, con espacio, se puede ganar un pantalón o espacio. Mire, ahí salen tres premios, cuál es el que quiere y ese es el que yo voy a obtener. Se me viene a mi mente que podríamos colocarlo de esta manera. Si quisiéramos destacar dos premios o dos acciones diferentes dentro de las. Ok, gracias. Bueno, miren, el tiempo se nos ha finalizado. En este momento les voy a colocar el foro. Las disculpas del caso que no lo hice antes, pero ya les dije que tuve un percance de energía, entonces no había podido trabajar en la computadora. Pero ya tengo acá la pregunta de este día, se los voy a estar colocando, no los quiero llevar a más tiempo porque el día de ayer pues les robé unos minutos más. No se preocupen que esa función la seguimos utilizando el día de mañana con otros ejercicios. También les dije que quería mostrarles cómo poder agregar una función adicional, es como que anidamos, y esto lo vamos a hacer ya el día de mañana. Vamos a seguir trabajando con un ejercicio más que me quedó acá pendiente, pero esto lo vemos el día de mañana. Entonces, pasen feliz noche. Ya en este momento les coloco en el chat lo que sería el libro de Excel que van a trabajar y les voy a colocar en este momento lo que es el foro. Entonces, nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Descansen.